es esto? A ver, claro, yo... A mí lo que me pasa... Yo hace mucho, mucho tiempo que no tengo el... El típico momento este de... De jugar a un juego y solo a ese juego, ¿sabes? Con lo cual a mí una suscripción que me den 40 juegos me viene de puta madre. El de... A ver, el de Crew 1 sí. El de Crew 1 lo cerraron. No, mierda. Está por el sigilo. Te intento. Te prometo. Pues no, no le importa mucho. La saga Auditore, el 2, creo que es, tenía misiones en Venecia. Ha llegado tu hora. Por todos los santos, muere. ¿El 2 o...? No, 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 el 2 no. ¿La hermandad era? Creo que era la hermandad. Sí, bueno. Es a lo que... ¿Qué Dios lo recibirá al morir? Literalmente en eso se basa Assassin's Creed en general. Si la hermandad es de Roma, entonces sí, en ese es el que aparece Venete. Es que me los pasa hace mucho. Porque el Revelation ya no es, porque ya es Age Auditore de mayor. No, pues sí, puede que sea el 2. Sí, sí, es el 2. Es el 2. Es el primero en el que aparece. Ah, pues entonces lo había dicho bien. Me habéis hecho dudar todo el mundo. Si es que... Qué cabrón. Si es que de verdad no puede ser.
No, a ver, el personaje es el mismo, solo que en cada juego es más viejo. Ya está. Le hicieron una trilogía al personaje. A partir de ahí fueron haciendo trilogías todo el rato. Luego hicieron trilogía Conway. Y el Origins, Odyssey y Valhalla, trilogía con el presente. El Unity Syndicate y... Me falta uno. Vale. Eivor, adelante. Siegfried me ha dicho que estuviste cazando piratas en el norte. Eran aliados de Armagh. Les suministraban armas y víveres, pero he acabado con ellos. Dios está con nosotros. Ahora que lo has debilitado, Eogan conocerá su justicia. ¿Sois suficientes para tomar Armagh? Gracias a Siegfried, sí. Ha reunido vikingos de todos los rincones de Irlanda. ¿Qué ha empujado a los nórdicos a luchar por ti? Les dije que había que saquear un monasterio lleno de plata. Tu padre no habría hecho una promesa semejante. Tampoco habría reunido a tantos hombres. No nos ganaremos al pueblo si destruimos sus hogares o su iglesia. Pero, mi señor, esos hombres esperan un saqueo. Si se lo impedimos... ¿Me permitís? En este caso creo que un incendio puede ser útil. Explícate. Cuando Eogan nos atacó en Clover, no se conformó con eso. También quemó Cachelor para dar ejemplo. Ha llegado nuestro turno de cubrir la tierra de fuego y humo para hacer saber al pueblo que Armagh ha caído. Quemad si hace falta, pero atad cortos a vuestros guerreros y matad solo a los adversarios e indultad la iglesia. Como ordenes, mi rey. Hay algo más. El abad Eogan es el líder de los hijos de Danu. Entonces, los envenenamientos, las emboscadas, ¿eran parte de su funesta trama? Limpiaremos Armagh de esa basura impía. Siegfried y yo iremos preparando a los hombres. Ven conmigo en cuanto puedas. Elige un sitio con vistas, querida poetisa. Esta batalla será histórica. Gracias por no contar nada acerca de mi pasado. El pasado pasado está, el futuro no. Eivor, en serio, eres como los héroes de las leyendas. ¿Me das permiso para cantar tus proezas? Te lo doy. Pero cuando haya podido terminarlas. Imagino, el problema, ¿sabes lo que me está pasando? Que el día 24 se me corta la suscripción y no voy a pagar otra. Así que me estoy haciendo speedrun de la historia, al menos para terminar este DLC. Nuestras fuerzas están renovadas. Gracias a Dios. Parte de esas gracias se las debes a Siegfried, señor. Sí, no olvidaré su intervención. He conseguido varias, ¿eh? Pero carece de la experiencia de su padre. Enséñale entonces qué significa liderar, señor, tanto en la corte como en combate. He conseguido varias. Vamos, ese falso abad tiene que salir de su escondite. Cierto, Eogan debe responder por sus actos. Venga, nos vemos. Hay menos defensores de los que esperaba. Se esconden tras las murallas. Ataquemos mientras tengamos ventaja. Avanzaremos, pero sin bajar la guardia. Que Dios guíe a los justos.
alternativa. ¡Abajo con la puerta! ¡El puente está bajado! Mis nórdicos están listos. ¡Búscale! Dispersamos y venceremos. Vale. Pringao. Jesús, guía mi arma. Me arrancaré las entrañas. Te estoy apuntando aquí. Gracias. Hola, Estelian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay que levantar la verja si queremos avanzar. ¿Cuál verja? Bastante bien. Bastante bien. Ya me no voy a empezar el siguiente DLC, voy a terminar este y ya, porque es que dejar uno a medias me va a dejar un poco. No, es que se me va a terminar la suscripción. Yo me quiero pasar los DLCs. Pero es que yo no tengo los DLCs. Prácticamente sea inmortal, tío. En esta última vuelta, creo que es posiblemente de lo mejor que me he pasado en bastante tiempo. Solo que es lo que te digo, yo no tengo el DLC. Recuperad fuerzas, pero no bajéis la guardia.
Y si pago 20 pavos más, eso ya sí que no lo recupero. ¡Rey Flan! ¿Estáis cerca? ¡Por San Patricio! ¡Una trampa! Parecía demasiado fácil. Venga, a momir. ¡Están locos estos vikingos! Vale. Necesito ayuda con esta puerta. Oye, ven aquí un momento. Sal de la casa de Dios, Flansina, o sufre su ira toda la eternidad. Tu corrupción emponzoña este lugar sagrado. Eres una enfermedad que hay que erradicar. Mi juez será Dios, no tú. Dices ser un rey cristiano, pero tienes a paganos y lobos haciéndote el trabajo sucio. No me sermonees sobre jugar a dos bandas. Sé que lideras a los hijos de Danu. ¿Sí? Entonces deberías saber que no puedes vencer. Tengo hijos por todos lados, incluso en tu corte. ¿De quién hablas? Kiara tenía madera de suma sacerdotisa, pero fue imprudente. Y jugó con fuerzas que escapaban de su control. No le prestes oídos, Flan. Solo quiere nublar tu juicio. No me extraña que se abriese paso en tu corte con lisonjas. Siempre le atrajeron los hombres poderosos. Mientes, bellaco. El amor disimula la mácula y el mal. Qué fácil es desorientarse al seguir el rastro de una mujer. No hay deshonor en evitar ensuciarse las manos. Deja que haga el trabajo sucio. Es obra de Dios. ¡Proteged al abad! ¡He contigo! ¡Mío! ¡Me lo pido! ¡Y déjame a él! Cruzarás en tu ganado bestias de diversa especie. No sembrarás en tu campo dos especies de grano distintas. No cites las sagradas escrituras, maligno. Arda tu lengua toda la eternidad mientras cristales mellados perforan tu garganta. Claro. Antes preferirías el canto de tu poeta pagana. Si no te habló de los hijos de Danu, ¿qué otros secretos ha estado ocultándote? Quiere envenenar tu juicio con su último aliento, señor. No se lo permitas. ¿Pero acaso dice la verdad? Un gran mentiroso mezcla verdades con mentiras. Si fue parte de esa secta, ya no lo es. Tienes razón, sin duda. Este aire fétido ha embotado mis sentidos. Salgamos fuera, a la luz purificadora de Dios. Pues... yo me pensaba que me iba a enfrentar a un licántropo o algo, tío. En plan, como jefe... yo quiero que el jefe final sea un bicho gordo. Es una tierra hermosa. Somos un pueblo afortunado. Las nuevas de la victoria se propagan como el fuego. No logré impedir todo el saqueo, mi rey, pero me aseguré de que no hubiera muertos. Se oirán cantares sobre el gran rey que purificó la iglesia en Armagh y sobre el rey de Dublín que luchó con honor a su lado.